Bienvenidos a Psicofácil. Ya que hemos llegado a este nivel de nuestro curso, es decir, al aspecto práctico, vamos a considerar algunas cuestiones. Primero, si tienes dudas sobre los conceptos y definiciones de la estadística descriptiva e inferencial, te recomendamos que veas nuestros videos sobre este tema. A su vez, si deseas obtener el SPSS para correr los datos de tu investigación, puedes descargarlo gratuitamente en nuestro link recomendado en su última versión. El día de hoy veremos los requisitos de la estadística paramétrica y no paramétrica. Bienvenidos. Para realizar análisis inferenciales, debemos saber que nos podemos valer de dos grandes familias de estadígrafos que los vamos a dividir en paramétricos y los no paramétricos. La primera familia se basa en supuestos de distribución de la población que tienden a ser normales, mientras que la segunda no se ajusta a ninguna distribución y requiere de menos supuestos. Sin embargo, es más confiable la utilización de la estadística paramétrica, ya que tiene más exactitud y nos permite conocer con mayor validez los resultados del rechazo o aceptación de nuestra prueba de hipótesis. Se debe tener en cuenta que la utilización errónea de uno u otro grupo de estadígrafos va a afectar el resultado de nuestro trabajo, por lo que es preciso saber con cautela cuál vamos a utilizar. Hay que entender que todas las fórmulas que utiliza la estadística paramétrica fueron diseñadas bajo el supuesto de que la población tiene una distribución normal en la variable estudiada, por lo que utilizar un estadígrafo paramétrico en una muestra que no sea normal va a afectar la interpretación de los resultados. Por otra parte, es preciso entender que el tamaño de la muestra no condiciona el tipo de estadígrafo que debemos utilizar. Es decir, con muestras pequeñas podemos también utilizar estadística paramétrica. Este, de hecho, es uno de los mitos más difundidos sobre análisis estadístico. En realidad, el tamaño de la muestra solo permite tener mayor poder estadístico en cada una de nuestras medidas, por lo que mayor sea nuestra muestra, se podrán generalizar más fácilmente los resultados. Los supuestos para utilizar estadística paramétrica son los siguientes. El primero de ellos es que la muestra se obtenga de observaciones independientes, es decir, que se seleccionen de manera aleatoria o que pertenezcan a dos conjuntos de elementos distintos. Por ejemplo, hagamos de cuenta que unos investigadores desean conocer cómo aprenden las matemáticas dos grupos de niños y envían a dos estudiantes a dos colegios aleatorios para evaluar las matemáticas. Sin embargo, sin saberlo, los estudiantes van a buscar al mismo colegio la muestra de niños, haciéndole cada uno el mismo examen a los niños, solo que en ocasiones diferentes. Puesto que ambos estudiantes evaluaron a los mismos niños, los resultados de las pruebas no son independientes. Como no lo son, sus resultados no son fiables en caso de que lo hagan sin saberlo. Para poder hacerlo, los estudiantes debieron seleccionar una muestra aleatoria en dos colegios diferentes para así poder comparar el desempeño. Las observaciones independientes también son requeridas para la estadística no paramétrica. El segundo supuesto para la estadística paramétrica es que la variable dependiente o la que queremos evaluar sea de tipo numérico, es decir, de intervalo o razón. Mientras que para la estadística no paramétrica requerimos que la variable sea por lo menos ordinal, que ya se ubica en las escalas cuantitativas. El tercer supuesto es la normalidad de la variable, es decir, que se distribuya como lo hace la campana de Gauss. Este supuesto no es requerido para la estadística no paramétrica. El último supuesto es la homocedasticidad de la variable, es decir, que la dispersión de la varianza sea similar a lo largo de las observaciones. Como vemos en la imagen, la homocedasticidad nos muestra que a medida que aumenta la variable X en cada una de las observaciones tiende a tener la misma dispersión, mientras que la heterocedasticidad no se puede apreciar una tendencia clara de los datos. Ahora bien, teniendo claro esto, vamos a comprobarlo con el SPSS. En nuestra base tenemos los datos de la ejecución en pruebas de funcionamiento ejecutivo de 65 niños de 6 a 12 años de edad. Como asumimos que las medidas son independientes, este es el primer parámetro que sería válido para los dos tipos de estadígrafos. El segundo requisito también lo cumplimos, ya que tenemos datos cuantitativos que en este caso son de intervalos. Ahora vamos a probar la normalidad. El estadístico más utilizado es el Kolmogorov-Smirnov.
para muestras mayores a 30 participantes. Para hacerlo, vamos a dirigirnos a la barra de herramientas en la opción Analizar, Pruebas no paramétricas, Cuadros de diálogo antiguo, KS de una muestra. Como vamos a trabajar con todas las variables, lo ideal es incluirla, pero acá solo vamos a probar dos. En nuestro caso, vamos a pasar la fluidez fonológica y la fluidez semántica, las cuales fueron evaluadas pidiéndole a los participantes que dijeran la mayor cantidad de palabras diferentes posibles con alguna condición en un lapso de un minuto. Los resultados nos muestran la tabla de Kolmogorov-Smirnov con algunos estadísticos descriptivos que por ahora no vamos a tomar en cuenta. Los valores que debemos mirar son los siguientes. En la tabla nos va a aparecer la significación asintótica bilateral que correspondería al p-valor. Recordemos nuestra regla de oro de la hipótesis nula y de investigador. En este caso, deseamos que haya igualdad en la distribución de la muestra a nivel bilateral. Por lo tanto, esperamos que el P sea mayor a 0.05 para aceptar la hipótesis nula o de igualdad. Como vemos, para la fluidez fonológica el valor de P fue menor a 0.05, por lo tanto, aceptamos la hipótesis del investigador. Esto quiere decir que la variable no se distribuye normalmente, mientras que para la fluidez semántica el P-valor muestra un resultado de 0.2, lo que indica que aceptamos la hipótesis nula. Estos datos también se pueden corroborar a nivel visual e incluso con la kurtosis y la simetría, donde sus valores deben tender a cero. Sin embargo, utilizando de una vez la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, agilizamos las cosas. Para ver a nivel gráfico, vamos a ir a la pestaña de gráficos, generador de gráficos, seleccionamos el histograma y arrastramos a la vista previa del gráfico y añadimos la variable deseada, que en este caso sería la fluidez fonológica. Damos a aceptar y se nos va a generar nuestro gráfico. Como vemos, los datos no representan una clara curva de normalidad, donde vemos que los valores tienden a agruparse hacia la izquierda, lo que nos hablaría de una posible asimetría positiva y una aparente kurtosis negativa, ya que los datos parecen no agruparse en torno a la media. Como vemos, la imagen muestra una menor concentración de datos en torno a la media, lo que nos indica que probablemente tiene una kurtosis platicúrtica. Ahora vamos a verlo para la variable normal, es decir, con la fluidez semántica. Repetimos el procedimiento de ir a la pestaña de gráficos, generador de gráficos, histograma, arrastramos y añadimos la fluidez semántica. Como vemos, esta figura tiende a ser normal, ya que al parecer los datos se distribuyen simétricamente. Parece que hay la misma concentración de datos tanto a la izquierda de la media como a la derecha. Aunque también la concentración de datos parece ser platicúrtica, vemos este pico de datos en la media, lo que indica mayores concentraciones de datos acá. Por lo tanto, como nos indicó el estadístico, podemos ver que esta variable cumple con el criterio de normalidad. Nuestro último requisito es la homocedasticidad. Al igual que la distribución normal, esperamos que el p-valor sea mayor a 0.05 o no significativo. Como sabemos, la homogeneidad de varianza se basa en la comparación de dos grupos. Hagamos de cuenta que queremos ver esta distribución entre niños y niñas. Para esto, los vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Vamos a agregar nuestras variables que serían las mismas. Nos vamos a opciones, agregamos la prueba de homogeneidad de varianza, le damos en continuar y damos aceptar. El cuadro que nos arroja y que es de nuestro interés es el primero. Y de nuevo vamos a revisar la significancia estadística. En este caso vemos que para ambas variables el valor es mayor a 0.05, lo que quiere decir que aceptamos la hipótesis nula o la de igualdad y ya cumplimos con el requisito. Por tanto, vemos cómo para una de nuestras variables cumplimos todos los requisitos, entonces podemos utilizar la estadística paramétrica, mientras que para el otro no. Sin embargo, lo recomendable es que si solo no se cumple el principio de normalidad, en este caso, por lo menos debemos ver que la simetría no difiera mucho del cero. En este caso y por practicidad, si vamos a utilizar diferentes estadígrafos, utilizaríamos paramétricos, ya que a nivel general los criterios se cumplieron. Pero eso también parte de las necesidades de la investigación y las características de la muestra. ¿Tienes dudas?
déjalas en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video de estadística de Psicofácil. Hasta la próxima. Ahora Psicofácil tiene PayPal. Si este video te ayudó y quieres contribuir con el crecimiento del canal, puedes dar clic en el enlace de la descripción. Y gracias por ver este capítulo de la serie de estadística de Psicofácil. Te invitamos a que sigas disfrutando de cada uno de los videos que contiene este curso. Da clic sobre el capítulo siguiente en el enlace o bien puedes continuar con los videos sugeridos del curso. A su vez, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales. Hasta la próxima.